Muy buenos días. El día de hoy nuevamente nos encontramos en el mundo de la literatura, en esta oportunidad para explicarles lo que se inicia la literatura del siglo XX, porque el autor Franz Kafka pertenece al siglo XX. El siglo XX lleno de promesas, de inventos y de muchos avatares que conoce o conoció la historia en este siglo tan importante. Vamos a desarrollar a Franz Kafka en esta oportunidad. En la literatura universal del siglo XX, antes de analizar a Franz Kafka, debo de señalarte que la literatura universal del siglo XX son los movimientos fundamentalmente que nacen y terminan en ismo. Así deciden ponerle los movimientos que van apareciendo con el término ismo. Por ejemplo, el modernismo, el vanguardismo, el futurismo, el dadaísmo, el cubismo y también en la literatura del siglo XX se hace presente en la poesía arraigada y desarraigada. Estos movimientos son propios del siglo XX. El modernismo es parte del siglo XIX y parte inicios del siglo XX. Pero el vanguardismo, futurismo, dadaísmo, el cubismo son propios de la literatura, de la primera parte de la literatura del siglo XX. Entonces, ¿qué cosa habría sido el modernismo? Primer movimiento literario hispanoamericano que logró traspasar las fronteras, formar escuela y obtener la aprobación general. Se desarrolló entre los años 1880, ahí está, finalizando el siglo XIX y 1910, iniciando el siglo XX. Fundamentalmente en el ámbito de la poesía, se asocia su inicio con la publicación del libro Azul. Este libro es nada más ni nada menos que del gran Rubén Darío, en 1888. El vanguardismo, esto sí ya netamente del siglo XX, tiene su inicio en el año de 1914. Es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas y literarias reactivas que surgieron en el contexto de la Primera Guerra Mundial. O sea, durante la Primera Guerra Mundial se da el vanguardismo, pero el vanguardismo, así como puede ser un movimiento, son de varios movimientos. Es un conjunto que se unen de movimientos de la época, como por ejemplo, el prosismo, que la prosa tiene que ser allí, y también un poco con el canto que primaba por esa época, pero perfeccionada. Era una protesta, el vanguardismo era una protesta contra los modelos estéticos, o sea, bellos, ¿no? Hermosos, se decía, impuestos a partir del siglo XIX y contra las atrocidades de la guerra. Entonces el vanguardismo ha tenido dos puntos fundamentales. Primero, estaban en contra de los modelos estéticos dadas en el siglo XIX. Y lo otro es contra las atrocidades con lo que sucedía durante la Primera Guerra Mundial. El futurismo surge en Italia en el primer decenio del siglo XX. Entonces, estamos hablando netamente del siglo XX, girando en torno a la figura de Marinetti, quien publica en el periódico parisiense el Figaro, el 20 de febrero de 1909, el Manifiesto Futurista. Proclama el rechazo frontal al pasado y a la tradición, defendiendo un arte anticlasicista orientado al futuro. Entre otras cosas, entonces, el futurismo totalmente se desliga de lo pasado para poder dar paso a lo que vendría a ser el futuro, ¿no? A la tradición y al pasado, ya no más. Muy por el contrario, vamos a orientar al futuro. Eso es el futurismo. El dadaísmo surge con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. Imagínense, ¿no? El dadaísmo es todo lo que se ha hecho en cuanto a lo que es el arte, simplemente hay que destruir. Ya no sirven para nada.
Y plantea el dadaísmo, ¿qué cosa? Es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, ya que cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. Imagínense, ¿no? Se presenta como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior. Qué difícil, qué fuerte, ¿no? Lo del dadaísmo. Rechaza todo lo que ya existió. Simplemente el rechazo por el rechazo. Así era el dadaísmo. El cubismo, a esos que les gustan, por ejemplo, hacer dibujos geométricos. Ya les gustan las matemáticas. Entonces, el cubismo es eso. Si usted está viendo en el cuadro, son arte, por ejemplo, eso es un arte de pintura, pero principalmente dibujado a través de lo que vendría a ser los famosos rectángulos, cuadrados, o puede ser triángulos, ¿no? Movimiento y teoría artística, la cual busca descomponer la realidad y volverla a componer con lo que a cada uno le parezca. Se caracteriza por el empleo o predominio de figuras geométricas, por la no existencia de puntos de vista únicos, por la falta de sensación de profundidad, entre otras. Y ahí está, eso es lo que vendría a ser el cubismo, ¿no? De ahí viene del cubo, pues el cubo, ¿no? Como uno ya, es lo primero que uno aprende a hacer es un cubo. ¿Ya saben hacer ustedes un cubo? ¿Sí? Ya les habrán enseñado, ¿no? Los tipos de poesía de la primera parte del siglo XX. La poesía aparece justamente con la generación del 36. Este es un grupo en España que dan vida y a este se le conoce como la generación del 36. Fue uno de los grupos de la literatura española al que le tocó vivir las duras vivencias de la Guerra Civil. Acordémonos, a través de la historia, España tiene una dura guerra civil, ¿no? Entre el año 1936 y 1939. Pues bien, se pueden distinguir dentro de ella dos vertientes, la poesía arraigada y la poesía desarraigada. Es lo que hace un momento más o menos les había mostrado. ¿Qué cosa es la poesía arraigada? Representada por un grupo de autores que ofrecen una visión idealizada y feliz del mundo, dando referencia a temas como el amor, etc. Se agruparon en torno a dos revistas, El Escorial de 1940 y más tarde la revista Garcilaso. Entonces, allí era la poesía arraigada, un poco los temas idealizados, ¿no? Propiamente. La desarraigada. Representan al primer movimiento de renovación estética después de la Guerra Civil. Esto es en España. Creían que Dios los había abandonado y tenían una visión realista. Se agruparon principalmente en la revista Espadaña, fundada por Victoriano Kremer y Eugenio de Nora. Entonces, eso es la poesía desarraigada. Ahora sí, analizaremos entonces al primer escritor, ya de la famosa narrativa literatura del siglo XX, Franz Kafka. Y definitivamente no nos olvidaremos de hablar de La Metamorfosis, su obra cumbre. Ya, como es bueno mencionar, nace el 3 de julio de 1883 en Praga, hoy República Checa. Antes era Checoslovaquia. ¿Ya? Praga es la capital de la República Checa. Muerte, exactamente el 3 de junio de 1924, a los 40 años. Su origen fue judío porque sus padres eran comerciantes judíos y de ahí es su origen. Infancia solitaria, padres comerciantes muy ocupados. A comienzos de 1917 descubre que tiene tuberculosis, quizá por el abandono de sus padres, ¿no? En cuanto a su alimentación y todo. Tal es así que Franz, cuando era niño y adolescente, era muy enfermizo. Paraba de mal en mal y hasta que le da lo que se llama la tuberculosis, que eso es lo que al final le va a agravar en su salud y por eso relativamente muere muy joven, a los 40 años. Su padre influye mucho en su vida de forma negativa. Lo podemos observar en La Metamorfosis y en Carta al Padre. Es lo que se menciona siempre en estas dos obras, La Metamorfosis, en ese pasaje principalmente cuando el padre lo rechaza, cuando sabe
o se descubre que él es un insecto, le pega con el bastón y en lo otro le arroja manzanas, ¿no? Porque pensando que era un insecto cualquiera y para que pueda de esa manera despreciarlo. La descripción de los personajes. El primero sería Gregorio Sanz, personaje principal. Es el único sostén de su familia. Luego, cuando se convierte en bicho, deja de serlo y comienza a ser despreciado, maltratado. Comienza a tomar las características de un bicho con el correr del tiempo. Una vez muerto, libera a su familia del peso que significaba tenerlo en su casa. No hay comunicación con su familia una vez hecha la metamorfosis. Greta, hermana de Gregorio. Ella cuidaba a su hermano convertido en bicho. Lo hacía por compromiso. Luego comenzó a cansarse y a maltratarlo hasta terminar todo vínculo con él. Padre de Gregorio. Era la cabeza de la familia. Puede verse alegóricamente como el padre de Franz Kafka. ¿No? Más o menos allí. La comparación que hace Franz en este caso con el padre de Gregorio Samsa. Gregorio Samsa. Madre de Gregorio. Es la única que parecía estar interesada realmente en Gregorio, pero no influye demasiado, es sumisa, propio de lo que se da a veces en un hogar, ¿no? Las madres siempre son sumisas ante la dictadura y todo lo que pueda plantear el esposo o el padre. Gerente, es uno de los representantes del poder, apenas se atrasa Gregorio, de inmediato se preocupa por saber qué es lo que sucede. Es estricto, estructurado y muy exigente en el mundo laboral. Claro, él estaba trabajando y de pronto, como la novela comienza, la historia de que amanece convertido en un insecto. Entonces, él inmediatamente se horroriza él mismo cuando se ve en el espejo, aunque ya se sentía medio raro y es convertido. Entonces ya no va y el gerente se preocupa y va a ver qué es lo que está sucediendo y sale horrorizado cuando le dicen de que Gregorio Samsa se había convertido en un insecto. Los inquilinos terminan por dominar a la familia que busca cómo sobrevivir. La descripción en cuanto a lo que es lo de los espacios y ambientes donde se desarrolla esta obra. El comedor es el lugar donde hablan los acontecimientos por los que están pasando debido a la mala situación económica y a la transformación de Gregorio. La habitación de Gregorio es el lugar donde Gregorio queda recluido luego que se transforma. Tiene una ventana y un sillón en donde Gregorio se refugia si se siente apenado. La sala es el lugar que compartía la familia antes de la transformación porque el señor Samsa leía el periódico en voz alta. Reacción de cada personaje. Gregorio, cuando amanece convertido en bicho, trata de seguir con su vida normal, aunque poco a poco debe abandonarla. El padre, luego de la transformación de su hijo, comienza a odiarlo. Quiere matarlo arrojándole una manzana. La madre, le tiene piedad, pero se desmaya al verlo. La hermana, supera su repulsión y lo alimenta y le limpia su habitación todos los días hasta que se cansa y lo abandona. Proceso de transformación de Gregorio. Se transforma de la noche a la mañana en un insecto y a partir de ahí no solo se transforma físicamente, sino que también psicológicamente por la falta de afecto que empieza a sentir por parte de su familia, la soledad y la depresión. Entonces, de esta manera es como terminamos esta clase, la de Gregorio Samsa, como personaje de la metamorfosis.